Hola, 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 mis amigos. Ay, aquí con ustedes la señora Sonia Red de Innovaciones RTV. ¿Qué les traigo ahora? Ay, ahora les traigo un rico, delicioso plato de lomito. Miren cómo se ve mi plato. De lomito de res. Miren qué ricura. Acompañado con un rico y delicioso arroz blanco. Miren. Y tomatito en vez de ensaladita. Bueno, ensalada, sí. Solo de tomate. Y una Coca-Cola. Vamos a ver cómo si somos, ¿sabe? Vamos a dar las gracias. ¿Para qué? Vuestro Padre Celestial nos dé licencia siempre para seguir haciendo estos videos que están siendo bonitos, dicen. Gracias. ¿Dónde pongo eso? Están siendo bonitos. En el nombre de Jesús. Estamos haciendo ahí agüita para cafecito. Miren. Ay. Y ahí acompañándonos de la atmósfera. De la atmósfera. Lo voy a poner en ese termo para tenerlo listo para vamos a ver cómo es aquí. Aquí es el asunto. Hay que ir para adelante. Miren qué sabroso. Ya está preparadito aquí. Ahí los invito. Siempre a tomarse un cafecito, aunque sea a la distancia, conmigo. Y desearles una feliz noche. Un feliz descanso. Y miren qué sabrosito. Vamos a deleitarnos en comiéndolo. Les voy a enseñar. Vamos a ver si lo podemos poner por acá. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Mi tomatito ya lleva sal. Ya lleva salita, ya lleva... en el otro video alcancé a hacer la carnita porque vino la barredora, si bien allí, y no pude seguir terminando el video. Así que aquí está la terminación, amigas y amigos. No pude terminarlo. Así está bien. Miren ahí, ay, se va a caer. A mis amigas y amigos, que no me va a caer mi asuntico. Ahí está. Bueno, por si no se me cae, lo único que quiero es que me acompañen a comer este rico y delicioso. Más acá. Este rico y delicioso cena, almuerzo, desayuno. Oh, no oramos. Gracias, Padre Santo, mi Dios Todopoderoso. Bendito sea por brindarme estos alimentos. Y le ruego en el nombre de su precioso Hijo Jesús que nos lo brinde siempre a mí, a mi amado Jesús, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a toda mi familia y a toda su descendencia, dice.
y a todo aquel que más lo necesite. Amén y amén. Qué rico. Y aquí, acompañándonos. Como les digo, no pude hacerlo, terminarlo desde hoy. ¿Verdad? Miren qué rico está arroz, cómo quedó brillosito. Ajá. La receta del arroz, miren qué brilloso, rico, suavecito. No está masoso. Solo es agua hervida. Miren. Agua hervidita y sal. Uh-huh. Agua hervida y sal. Ahorita la vamos a mandar. Agua hervida y salita y aceite de olivo. Uh-huh. Vamos a mandar. Gracias, mi niña. Ajá. Ay, perdónenme a mis amigos de que soy así, pero con la esperanza de que Dios me está escuchando y que siento que Él brindándole, hay personas que le brindan fruta, yo le ofrezco mi comida también para que me acompañe y siento que Él la recibe. A ver, porque es el aumento. Ajá. 8 millones, dice que ya llegaron, tapado térmicamente, ya los que envían ya saben. Ok. Tapado. Bien rico. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Y sigamos comiendo. King, dice. King, dice. En billones de comidita para esto. Tapado celestialmente. Arrocita, le vamos a dar todita, dice. Bueno, mis amigos, quiero que los deleitemos. No tengo aquí cuchillito. Bueno, sí tengo, pero lo voy a partir con cuchillo, dice. Se ve más bonito. Uh-huh. Comamos. Uh-huh. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuchillo? Tenemos nuestro cuchillito. A ver si no lo quedó durita la carne. Ajá. Y cualquier ratito creo que voy a hacer los pancakes de calabaza. Ya los tengo en el video. Pero me antojan y la verdad que son saludables. Ajá. Miren. La carnita rica. Para que la vean de ahí. Doradita. Ajá. Mm. Oh my God.
Él dice, papá Dios, siento que dice papá Dios, cómo quisiera mandarle esta carrita a muchas personas que no tienen. Él no es su culpa que la gente nazca pobre. Ay, no. Pero que Él bendice a todos por igual, que algún día siempre cae la balanza. Y la balanza pesa al favor de uno. Dice que en el nombre de Jesús de Nazaret, mire qué rico, doradito. Que así va a ser. Qué rico. Ajá, que estoy comiendo parada, dice papá Dios. Porque estoy grabando por eso. No tengo silla. O por eso. Por la luz. Vamos a ponerle luz a esto. Se apagó otra vez el tanquecito. Ajá. Le voy a poner otro tanque a ver si tengo. Ya no tengo. Ya no tengo, Dios. No se preocupe, hija, dice. Qué rico. Voy a estar enojada. Ay, amigas y amigos. Vamos a comer este quesito para que no me haga viejo. Ya comen, dice.
A veces comen para que no tenga hambre. Pobrecito. Wow. Wow, bendito Padre amado. Qué rico arroz. Ay, comiéndome la uña. Esta comidita se la vamos a dedicar a ver quién dice papá Dios, porque yo no tengo pensado. No. Vamos a ponerle el jueguito a eso. Ya vengo. El otro cosito para que siga cocinándose el café que se paró. Oh, esos son, dice la gente. Estos son, mire, que le pone a la cocinita. It's gas power. Ya sentí ya sentí mi cocinita, amigas y amigos. Vamos a hacer ejercicio.
Supera comando, madre. Vamos a poner esto aquí en la basurita porque antes del tiempo. No quiero comprar café de McDonald's. Está rico, pero me aburre. Amigas. Ajá. Y amigos. Pues no le mandé saludos, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Pues no le mandé saludos. Ay, no quiero mandarle saludos. No quiero mandarle saludos hoy. No le puedo mandar saludos. Estoy muy enojada. ¿Por qué? Dicen allá. Qué rico arroz. ¿Por qué? Está rico el clima aquí. Ajá. Pensé que estaba hirviendo mucho el agua. Dios quiere que le mande saludos a alguien especial, pero no sé quién. Él no sabe quién. O sea, solo que mande, pero que no me ha dicho quién. Mande, dice. Si es para Dios, saludito a él y a su precioso hijo. Primero es Dios, dice. Voy a poner aquí. Mm-hmm.
Bueno, mis amigas y amigos, que Dios me lo guarde, me lo bendiga. Saludito para todo aquella persona del Salvador y para ahí saludos a México. Saludos a la familia Gaitán, dicen. Por si un día llegan a verme. No es directo. Sí, bien bonita. Saludos a todas las familias mexicanas y a todas las familias salvadoreñas, guatemaltecas, y a todo Latinoamérica y Norte y Suramérica. Hasta luego. Bye bye. Así, para que salga.